Libro de los Hechos, capítulo 2. Acts chapter 2, verse 46. Dice que los santos perseveraban unidos. It says that they persevered, united in one accord. Cada día en el templo. Daily in the temple. Déjame explicarle algo del templo. Let me explain something regarding the temple here. Es como decimos, estos lloran en la presencia de Dios. It's like they're crying in the presence of God. El Congreso de los Estados Unidos. The Congress of the United States. Están preparando. They're preparing themselves. Para. To. Legalizar. Legalize. Y le van a poner un nombre bonito para que usted no sepa lo que es. And they're going to give it a nice name so you don't know what it is. Le van a poner como nombre la Casa del Gozo. They're going to name it the House of Joy. La Casa de bueno, muchísimas cosas. Many weird things. Pero usted sabe cuál es el nombre correcto. But you know what is the correct name? Casa de Prostitución. House of Prostitution. Van a estar justificando. They're going to be justified. Legalizando. Legalizing. A las mujeres que pertenezcan a ese empleo. Women who have this job. Le van a dar una tarjeta, la van como si estuvieran trabajando. They're going to give them a card. Bueno, dicho sea de paso, es un empleo. It's an employment. Pero miren por qué me hace pensar eso. But listen, what makes mientras me think que this. Los hombres quieren. While men want. Legalizar la casa de prostitución. Legalize houses of prostitution. Los evangélicos. Christians. Están dejando de ir a la casa de Jehová. Are not the house of the Lord. ¿Cómo entiende usted eso? This. Mientras gente se creó hoy una cosa para quedarse en su casa y no van a la casa de Dios, hay hombres que están gastando millones de dólares money in Congress. Y pronto usted verá una casa legalizada cerca de una iglesia next to a church que dirá casa de prostitución. Y los evangélicos que hablan en lengua y danza no están asistiendo are not a la casa de Dios. The house of the Lord. Gente que dice, mi casa es la casa de Dios. There are people that say my house is the house of the Lord. Yo bendigo a toda esa gente que dice eso. I bless all people that say this. Pero Jesús dijo, but Jesus says, mi casa, my house, mi casa, my house, llamó a un lugar he called de place, adoración, of worship, mi casa, my house, mi casa, my house. David levantó un templo grandísimo. David raised a huge y los escritores dijeron, and the scribes said, el templo de Salomón. The temple of Solomon. Y cuando usted lo lee, read usted it, entiende que era el templo de Salomón. That it was the temple of Solomon. Pero David decía, but David said, yo me gocé por lo que decía a la casa, to the house of the a la Lord, casa, to the house, a la casa de Salomón, ni a la casa de David, ni a la casa donde vive usted, sino a la casa de Jehová. Iremos, iremos, iremos. Diga conmigo, iremos a la casa de Jehová. Iremos. Diga conmigo, a la casa de Jehová. Iremos. Porque esto es casa de Dios y puerta del cielo. Alabado sea el Señor. Den un aplauso a la gloria de Dios. Perseveraban unidos. So they persevered cada día en el templo. Every day in the temple. Partiendo el pan. Breaking bread. En las casas. From house. Comían junto con alegría y sencillez de corazón. They ate their food with gladness and simplicity of heart. En la nueva Shalom queremos gente sencilla de corazón. In the new Shalom we want people with simplicity of heart. Y qué era lo que hacían, alabando a Dios. And what did they do? Praise God. Teniendo el favor del pueblo. Having favor with all the people. Y el Señor añadía, and the Lord added cada día to the church, a la iglesia daily, lo que habían de ser salvos. Those who were being saved. Hay gente que la lleva a la iglesia. There are people that God takes them to church. Hay gente que Dios lo trae a la iglesia. There are people that God literally brings to church. Mira, tengo un plan contigo. I have a plan with you. Siéntate en este lugar. Sit in this place. Echa raíces. Grow roots. Crece en el Señor. Grow in the Lord. Porque tengo un plan contigo. Because I have a plan with you. Hay gente que son guiados por el Espíritu. There are people that are guided by the Holy Spirit of God. Yo lo veo que están entrando. Vienen a saludar otra vez. Levante una mano. Y diga bienvenido, bienvenido, bienvenido. Welcome, welcome. Queremos esos diáconos con una sonrisa. Hay diáconos que quieren una cara como de policía. There are deacons that have an aspect of policemen. De policía malo. Bad
policemen. Ay, sí, gente que tuvieron complejo. People que that have policía y no complexes, they want to be the iglesia, y cuando usted entra a la iglesia lo miran y lo miran. Y le hacen chistes raros. They make weird jokes. Necesitamos diáconos con una sonrisa. We need deacons with a smile. Necesitamos un equipo de gente que reciba a la gente en la puerta we con abrazo, con beso, con gozo. Y se le diga, te estábamos esperando en Jehová Shalom. We were waiting for you in Jehovah Shalom. Si usted tiene miedo que le van a quitar su posición, puedes renunciar desde ahora, yo se la acepto. Might as well quit, cause I'll accept. Queremos líderes seguros que si Jehová lo mueve de un lugar a otro es porque eres más importante en otro lugar que en lo que estás. Creemos en un Dios que mueve de una etapa a otra. Selva, yo le dije que se siente aquí para que sea mi compañera. Usted sister, está al lado de su mamá. So that you can be my partner. You se la pasa el día entero hablando. The whole day's talking. Yo quiero que ella me cuide. I want her to guard me. Alguien me dijo, mire pastor, busque a alguien de confianza. Someone said, pastor, look for somebody que le busque el agua. Trust. Que esté ahí al lado de usted. Que si usted quiere algo, esa persona tiene que tener cuidado. Mire, mi esposa y yo sabemos la batalla que yo tengo. My wife and well, his wife and him know the battle that he faces. A las 3. A las 4 de la mañana. At 3, at 4 a.m. Tengo unas batallas, hermano. Battles. Pero gracias a Dios que tengo esposa. But thank be to God that he has a wife. Porque si usted tiene una mujer es una cosa. Because if you have a woman, that's one thing. Pero si tú tienes esposa. But if you have a wife. Que se levante a las 3 de la mañana. Who gets up at 3 a.m. Que venga a darte un masaje. Who gives you a massage. Hacer su té. Who makes you a pasarte tea. La mano en la cabeza. Y adorar a Dios. And y glorificar a Dios. And God. Entonces ustedes me ven a mí predicando. Preach. Pero cuando vengo a predicar, when I come to preach, viene alguien como Isabel, like Isabel que Dios la ha inquietado en su casa y le dice, estoy orando por usted. Said, y lo único que yo puedo decirle a Lucy, Lucy, oíste lo que me dijo Isabel. Is, ¿y usted sabe por qué esas cosas me llenan de gozo? You know porque el Espíritu Santo lo mueve a usted. Le dice a usted, mira, levántate. You, es tiempo de que ore por este vaso. Es mire, usted no me va a ver triste a mí. Yo sé salir de mi oficina y lavarme la cara. I know how to come out of my office and wash my face. En el espejo. I look at myself in the mirror. Y fabricar mi sonrisa. And fabricate my smile. Esta es la sonrisa de la iglesia. This is the smile of the church. No one will see me crying. No one will see me yelling. No me llamó a este altar. The Lord did not call para que esté quedándome. To be complaining. Yo estoy bien. I am good. Yo estoy bien. I am good. ¿Cuántos atreven a decir? Yo estoy bien. Que lo diga tosiendo. Yo estoy bien. But I'm good. Esto dice yo estoy bien. Diga conmigo, yo soy feliz. I am happy. El Espíritu Santo está en mí. La gloria de Dios se mueve conmigo. Estoy siguiendo los pasos de Dios. Dios se está levantando. Una iglesia Jehová Shalom nueva. Con una nueva visión. Aleluya. Gloria a Dios. Alabia a Dios, alabia a Dios. Worship God, worship God. Worship the glory of God. Creemos. We believe. En que Dios nos levanta. That God lifts us up. Como águila. As eagles. Con una nueva visión. With a new vision. Dice en Romanos 12. Romans 12 says, así que hermano, os ruego por la misericordia de Dios. We beseech you by the glory of God. Que presentéis vuestro cuerpo y sacrificio vivo. By the mercies of God that you present your body santo, as a sacrifice. Holy. Santo. Holy. Santo. Holy. I want you to say holy as well. Santo. Holy. Agradable a Dios. Acceptable to God. Culto racional. Which is your reasonable service? No conforméis a este siglo. Do not be conformed to this world. Do not be conformed. Hay gente que ha sufrido tanto. There are people that have suffered so much. Que ha pasado el examen, oiga. They've passed the exam.
Ya pasaste el tiempo de sufrir. You passed the time of suffering. Y dice Jehová, es tiempo. And the Lord says, it's time to bless my servant. It's time to bless my servant. But the human is so imposed that there are some people that miss the mistreatment, the trials. They miss the pain. There are people that are surprised when they wake up with joy. And they're like, what is this joy that I feel? And it's because in heaven there's a party. Tu etapa de dolores, your stage of pain, de chisme y persecuciones se acabó. Ay, ayúdenme a predicar esto. Dígale, dígale que está al lado. Se acabaron mis sufrimientos. He guardado su palabra. Me he mantenido firme. Me he mantenido como Él quiere. Tiene el día de gozo. Tiene el día de prosperidad. Cuando se abre esa ventana, entra la gloria de Dios. Y tú sientes un gozo. Le dices a la palabra, me siento extraño. Hay gente que echa de menos eso. Some people miss the pain. Y llega al trabajo, todo el mundo lo sonríe. And they go to work and everybody's smiling at them. And they say, you look so qué good. You look so beautiful. Linda. Pues se van a orar, Señor. And they go pray, they say, hay un problema que se está levantando contra mí. Todo el mundo me encuentra bien. Todo el mundo me está saludando. Mira esa que siempre estaba criticando. Me dijo que yo me veía bien. Sí, sí, es que el Señor tornó el corazón de esa mujer. Es que el Señor le dijo, viste que mi sierva es fiel. Que el Señor, que el Señor reprenda al diablo, ningún diablo de mano. Llegó el tiempo de bonanza. Llegó el tiempo de paz. Llegó el tiempo de regocijo. Llegó el tiempo de sanación. Llegó el tiempo que cuando tú camines, la gente te va a mirar. Llegó el tiempo que cuando tú entres el tren, la gente se va a quedar mirándote y te va a sonreír. Porque entró alguien especial al tren. Tú vas a llenar de luz. Tú vas a llenar de gozo. Tú vas a llenar de alegría. La salud estará aquí. Voy a declarar esta palabra. Se acabó el coger prestado. Yo bendigo tu economía en esta hora. Yo bendigo tu economía en esta hora. Y declaro que la economía te andará buscando a ti. Tú no vas a salir a buscar economía, sino que la economía va a venir a ti. Cuando dicen amén ahora. Alabado sea. We bless the name of the Lord. Dice Lamentaciones. Lamentation says. Capítulo 3, verso 23. Chapter 3, verse 23. Dice su misericordia. It says his mercies son nueva. Are new. Every morning. What a marvelous God. What an extraordinary God. Every morning. When the sun comes out. When the dawn, thank you, comes out. Do you know what it means when the sun comes out? Significa que el trono está abierto. It means that the throne is open. El trono está abierto. It means that the throne is open. Para que tú ores. So that you may pray. El trono te está diciendo su misericordia es nueva. The throne is saying his mercies are new. Si tú pides perdón, este es el momento de reconciliación. This is the moment of reconciliation. El cielo está abierto. The heavens are open for you. El cielo está abierto. The heavens are open for you. Su misericordia está abierta para ti. His mercies are opening for you. Su misericordia está nueva para ti. His mercies are new. Seguimos el domingo próximo. We're continuing next Sunday. Así, sin visión without vision de Dios,
from God, no habrá éxito. There will be no success. Vamos a continuar la segunda parte del mensaje el domingo próximo. Next Sunday. Quiero que esta iglesia entienda. I want this church to understand. Hay una visión especial. That there is a special porque tenemos una visión because especial. We have a special vision para levantarte. To rise, to lift you up, to fill you of the joy of the Holy Spirit, to allow you to understand that there is a move of God that is very special. Nos ponemos de pie, we stand y adoramos al Señor en esta hora.